Un poco la historia de este cordobés que no solo te inspiró a vos, sino también, bueno, hay un documental que hizo el querido Juan José Campanella que está disponible ya para ver en alguna plataforma. Es tremenda esa historia. ¿Cómo te cruzaste con él? ¿Cómo te llegó? Mirá, Ángel, es muy particular la historia. Yo había escuchado de él porque, bueno, el director de Reloca, que es socio de Campanella, Martino Saideris, fue el que le hizo el documental Límite Infinito en Netflix. Y por la profesora de yoga, que es cordobesa, también de mi hija, me dice, está ya Anmaya acá que te quiere conocer. Y entonces le digo, bueno, dale, vamos a armar un encuentro. Y dice, dale, vamos a armar un encuentro. Y ahí nos juntamos y nos tomamos un café y con la banda cordobesa. Y realmente, bueno, me regaló su libro y empezamos ahí a conectarnos. Le gusta, lógicamente, es un tipo que tiene una historia de vida, como decís, tuvo una vida muy complicada por la polio, por la vacunación, le hizo un efecto contrario. Sí. Perdió sus piernas, la movilidad, entonces tuvo una vida muy intensa, más afuera del camino que adentro, hasta que le agarró un paro cardíaco y eso fue la señal de que tenía que cambiar su vida, ¿no? A los 37 años, ¿no? A los 37 años. A los 37 años. Y ahí se reinventó, empezó a hacer deporte. Un primo le mandó una bicicleta adaptada, dijo, esta bicicleta que se pedalea, ¿no?, con las manos. Entonces él la creó, hoy tiene una fábrica de bicicletas en Córdoba que trabaja en chicos discapacitados. Y después, bueno, corrió triatlón, maratón, subió al Himalaya. Bueno, una historia de vida y es un tipo que tiene una predisposición, un arranque que te deja en evidencia que uno tiene que tener esa actitud ante la vida, ¿no? Bueno, eso por entonces eso, empezamos a hacer. Claro, por eso quería que la cuentes la historia, ¿no? Un tipo que tiene 37 años, tiene un infarto y después puede subir el Himalaya con todas las dificultades que tiene de salud. Me parece bueno compartir esa historia hoy, que estamos todos tan locos, tan estresados, tan a veces desesperanzados también, ¿no? Con todo lo que nos está pasando. Dejar ese mensaje que se puede, muchas veces no se puede, pero también se puede, y se puede intentarlo sobre todo, ¿no? Y seguir tratando de mejorar y saltear los obstáculos que nos va dando la vida a todos, cada uno en lo suyo, ¿no? Yo creo que, Ángel, por nuestra historia ya tenemos varias décadas, ¿no? Vos sos seguramente mucho más joven. No tanto. Pero ya vimos muchas historias, muchas películas repetidas. El argentino, nosotros tenemos un espíritu de lucha y de ser guerreros. Eterno. Digo, las partes buenas, ¿no? De ser solidarios, de ayudar. El año pasado estuvimos trabajando en un proyecto de Fuerceamos Uno, que nos convocó Manu Ginóbili, con Adolfito Cambiaso, con Darín, con Sabatini, con Mascherano, con Diego Schwartzman, ayudando a un gran equipo que llegaba con ayuda humanitaria a los barrios más carenciados de Buenos Aires. Entonces, creo que sabemos de lucha de supervivencia, ¿no? Venimos muy castigados, obviamente, y ojalá que las cosas sean para un fin común, con sentido común, para ayudarnos a todos, no a dividirnos, sino que reine un sistema que acompañe a todos, que les dé oportunidades a todos, pero que acompañe a todos. Al tipo que tiene mediana empresa, que tiene que pagar su sueldo, que tiene un local, al que tiene una fábrica más grande, al que es un empleado chico y de una cooperativa. O sea, me parece que hay que contemplar a todos, porque todos somos parte de esta sociedad para poder avanzar, ¿no?